¿Ha pasado que de repente estás cantando el tema de tu cantante favorito? Gritaste apasionadamente los goles de tu equipo de fútbol, o quizás incluso puede haber comido un helado que estaba muy frío. ¿Sientes algo en tus cuerdas vocales? ¿Hubo algún proceso que empezó a lastimarlas? Vamos a hablar hoy día de cómo puedes dañar tus cuerdas vocales, incluso vamos a hablar de la parálisis de las cuerdas vocales. Gracias por estar hoy con nosotros, Marco Guzmán, fonoaudiólogo Clínica Las Condes y docente académico de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Claudio. Así es un tema importante este. Sí, delicadas nuestras cuerdas vocales cuando las maltratamos, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, la parálisis no se produce por el mal uso de la voz. Es una parálisis, es una patología vocal de origen neurológico. Es cuando se dañan los nervios que inervan los músculos que mueven las cuerdas vocales. Nosotros nosotros tenemos la nuez de Adán o la manzana de Adán. Adentro tenemos las cuerdas vocales, pero existen una infinidad de músculos pequeños que son los que hacen posible que las cuerdas vocales se muevan. Cuando por alguna razón se daña el nervio que mueve esos músculos, entonces quedamos con una parálisis cordal o parálisis de cuerda vocal. Ahí estamos viendo en el video, de hecho. ¿Ya? Tú te das cuenta que una cuerda vocal se mueve y la otra cuerda vocal no se está moviendo. No se mueve, claro. Y de hecho, eso impide de que las cuerdas vocales se junten bien. Las cuerdas vocales son los dos ligamentos o membranas blancas que están al fondo. Las cuerdas vocales, cuando no se juntan bien, la voz es... Es una voz soplada. Y por lo tanto la persona no puede aumentar la intensidad de su voz y eso le trae consecuencias de la comunicación oral. Exacto. Eso es lo que ocurre con la parálisis de las cuerdas vocales. ¿Por qué se puede? Tú hablabas, claro, de un problema neurológico. ¿Dónde podemos encontrar esto? ¿Asociado a qué? Ya, son variadas las causas de la parálisis de cuerda vocal. ¿Las más frecuentes? La más frecuente es la cirugía a nivel cervical o a nivel torácico. Por ejemplo, una parálisis se produce en algunos porcentajes de los pacientes que le hacen tiroidectomía total. Cirugía de tiroides. Exactamente, cirugía de tiroides. Por muy buena técnica quirúrgica que exista, muchas veces cuando el cirujano de cabeza y cuello pasa a llevar el nervio o lo corta en algunos casos, obviamente se ve afectada la inervación y el movimiento de la cuerda vocal. También puede ocurrir con cirugías cardíacas. Correcto. El nervio que inerva la cuerda vocal da una vuelta tremenda hacia abajo y eso también puede, ¿no es cierto?, producir un daño en este nervio cuando hay cirugías cardíacas o de tórax. Correcto. Pero también existen otras causas como, por ejemplo, tumores que estén presionando en algún punto del recorrido de este nervio y esto esté produciendo también una parálisis o una paresia. Es importante señalar la diferencia. Parálisis es ausencia de movimiento. Paresia es una disminución del movimiento. Que claro. Pueden darse las dos cosas. Otras causas también es golpe, traumatismo, la zona donde existe el recorrido del nervio laríngeo recurrente o superior y también hay de orígenes virales. Por ejemplo, esto probablemente a algunas personas les ha ocurrido. Tienes un resfrío muy fuerte, un cuadro respiratorio alto muy fuerte y después te quedas con una disfonía no común, digamos, como causa natural de un resfrío. Vas al otorrino, te hacen un examen y la cuerda está paralizada. De origen viral. Exacto. Y también existen, obviamente, causas idiopáticas que son de origen desconocido. Correcto. Ahora, tú hablabas de las parálisis. ¿Hay algún grado de recuperabilidad? Sí. De hecho, hay un video donde podemos ver justamente una parálisis rehabilitada. Correcto. Ahí, por ejemplo, la cuerda vocal no está cerrando, si tú te das cuenta. Sí. No está cerrando, pero hay otro video donde la cuerda vocal está... Ahí creo que es ese video, no, tampoco es el otro. Pero ahí ya está juntando un poco más, ¿te das cuenta? Correcto. Ahí la cuerda vocal está juntando un poco más a pesar de que quedó paralizada. Muchas veces lo que se hacen son varios tipos de tratamiento. Existe tratamiento fonoaudiológico, que es con rehabilitación de la voz, en donde el fonoaudiólogo a través de ejercicios vocales, como por ejemplo los ejercicios con agua que vimos en programas anteriores, entonces lo que ocurre es que tú lo que haces es estimular la función motora o la función muscular de la cuerda vocal para que recupere su función. Correcto. En algunas ocasiones la función de la cuerda vocal paralizada se recupera en diferentes porcentajes, pero también puede ocurrir de que la cuerda vocal quede paralizada para siempre, sin embargo la persona recupera su voz. Entonces tú dices, ¿pero cómo eso ocurre? Claro. Porque la cuerda vocal que quedó buena, por así decirlo, es una cuerda vocal buena onda y lo que hace es que va a acercarse hacia la otra, entonces se permite un cierre completo, aun cuando la cuerda vocal paralizada va a permanecer paralizada por el resto de la vida. De hecho, hay grandes cantantes a nivel nacional y también a nivel internacional que tú no te vas a dar cuenta, que cantan perfectamente y que tuvieron una parálisis de cuerda vocal. Ahora, ese es un tipo de tratamiento. El tratamiento fue un audiológico, pero también existen tratamientos quirúrgicos. También ahí tenemos algunas imágenes de apoyo donde podemos ver de que los otorrinos inyectan sustancias para poder rellenar la cuerda vocal y medializarla. Y acercarla, ¿no? Exactamente. Cuando las cuerdas vocales, entonces, una está paralizada, existe un espacio entre ambas cuerdas vocales. Entonces, muchas veces, cuando la terapia fonoaudiológica no resulta en un 100%, el otorrino lo que hace es inyectar una sustancia, ahí estamos viendo la inyección, para medializar la cuerda vocal o acercar la cuerda vocal paralizada hacia la línea media. Pero también existen otras cirugías que se llaman tiroplastías,
que es una tiroplastia tipo 1 que requiere obviamente pabellón. La inyección no requiere pabellón en algunas ocasiones, y la tiroplastia tipo 1 es una tiroplastia de medialización en donde el paciente está despierto en el pabellón, en el quirófano. Uh-huh. Se le hace una ventana, un hoyo a través del cuello. ¿Por qué tiene que estar despierto? Porque el otorrino empieza a insertar un implante. Correcto. Un implante que puede ser flexible o un implante, digamos, un poco más rígido. Y el cirujano sabe hasta cuándo debe producir la entrada de implante o la posición del implante de acuerdo a cómo el paciente va fonando. Entonces, no es con anestesia general. Correcto. Esos son básicamente los tratamientos que existen para las parálisis de cuerda. Muy buenas noticias para aquellas personas, para aquellos pacientes, ¿no es cierto?, que producto de una cirugía de cuello o por un traumatismo, como tú decías también, sí, que otra de las causas... O un resfrío, claro, han perdido, ¿no es cierto?, una parálisis de las cuerdas vocales. Hoy día existen tratamientos desde la... terapéutica de entrenamiento fonoaudiológico, ¿no es cierto?, sí, lo que hacen ustedes directamente, hasta los procedimientos como los que tú nos acabas de señalar. Así es, claro. Solución existe. Por supuesto. Existe solución. Marco, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias. Gracias también, por supuesto, a Clínica Las Condes y a la Universidad de los Andes. Lo invito a quedarse con nosotros, a seguir la sintonía, doctor, en casa. Hacemos la pausa y estamos junto a usted.